Presenta Internet Fácil Turbo de Movistar. Más velocidad. Más posibilidades de compartir. Y City. Para sus préstamos personales. Buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos sobre el final del año y sobre el final del año, el partido de gobierno, la coalición Frente Amplio, está en estado de asamblea permanente en todos sus sectores, en un tramo final del año en el cual prepara una elección clave que se va a hacer en mayo y que va a definir la composición de fuerzas para los próximos tiempos. Vamos a estar con Martín Vigiano analizando y contándoles qué está pasando en todas esas reuniones de los distintos sectores donde hay mucho en juego. Mucho en juego que no solo importa al Frente Amplio. Pero el entrevistado central de este programa de claves políticas es un senador que hasta hace poco ejercía la Secretaría General del Partido Colorado, pero que más allá del cargo que tiene es el líder del partido y es uno de los principales dirigentes políticos de la oposición. Estamos recibiendo con mucho gusto al senador Pedro Bordaberri, Vamos Uruguay, Partido Colorado. Un gusto tenerlo aquí con nosotros de nuevo. Muchas Como gracias siempre, por estar aquí. Nelson, el gusto es mío. Gracias por invitarme y por interesarse por mi opinión. Bueno, vamos a estar conversando largamente sobre temas políticos. Luego vamos a integrar a Martín Vigiano del equipo. En un fin de semana en el cual el Partido Colorado tuvo una presentación muy especial. Yo no, no, no recuerdo alguna otra asamblea de esa naturaleza en la Torre de Antel con, con transmisión a, a las distintas. Salas virtuales en los distintos departamentos y mucha participación. ¿Cuál es la evaluación que han hecho? Y muy buena. Eh, nosotros estamos en una etapa de actualización de nuestro marco ideológico, de nuestros, este, de todo el tema ideológico del partido. Como creo que, hay que todos los partidos tenemos que hacerlo de tanto en tanto. Ha trabajado una serie de comisiones, de secretarías. Este, en, de forma muy abierta, porque por el tema del Internet y la comunicación se puede hacer hoy en todo el país, pero también ha sesionado en, en Montevideo y en el interior a lo largo del año, y, y realmente se presentaron los avances para que todo el mundo los pueda llevar, analizar, estudiar, quizás en el, en el verano, y ya encarar el año que viene, en marzo, la etapa final, que es la presentación de los resultados que queremos hacer coincidir en mayo este, con justamente la, la fecha de Valle de Ordóñez ¿Llama la atención para, para un partido tradicional como Partido Colorado, uno de los más viejos de, de Uruguay y de América Latina? El más viejo. El más viejo. Lo bueno, claro, ahí compiten con el Partido Nacional porque en realidad es como que el surgimiento está vinculado... No, no, en el caso nuestro el Partido Nacional vincula el su nacimiento siempre y así lo conmemoró este año. A, al decreto que creó la divisa la, la, la divisa blanca la obligatoriedad para todos los uruguayos usar la divisa blanca y nosotros en realidad este reconocemos como nuestro momento de, de nacimiento en 1820 este bajo lo que Rivera lo que Sanguinetti llama la actuación de Rivera en la ética de la responsabilidad cuando a, a Artigas ya exiliado en el Paraguay la Valleja preso en las cobras en Río de Janeiro, los Oribe exiliados en Buenos Aires y Rivera, el único que quedaba peleando acá, resuelve pactar con, con los, este, llegar a un armisticio, un acuerdo con los invasores este, lusitanos y poner primero eh, algunas cosas que eran esenciales, el respeto por los títulos de tierra artiguista, del reglamento de 1815, el poder mantener un ejército, es decir, puso primero el interés. De, de, de los orientales, de los uruguayos, antes del interés propio. Y eso es uno de los, junto con el vallismo y la justicia social, uno de los troncos esenciales de nuestro partido, lo que llamamos la ética de la responsabilidad, que se ha visto en la manifestación bastante cercana en el tiempo, en el cambio en paz que propuso el doctor Sanguinetti. ¿no? En lo que era la restauración democrática. Sí. Eh, senador, ¿y este congreso ideológico, como usted decía, va a concluir en mayo? ¿Pero qué va a dejar? ¿Un partido que está ubicado en el espectro político en dónde? Y bueno, yo creo que vamos. El partido está ubicado donde tiene que estar, ubicado donde estuvo ubicado siempre, ¿no? Eh, eh, obviamente que creo yo que, que es clara la impronta ballista este, de justicia social, de atención en primer lugar de los más necesitados. Pero como dijo el secretario general del partido al final del Congreso, que hizo un discurso formidable, creo yo... El senador López que Sí, el senador Paz, dijo un, hizo un discurso formidable. Eh, yo creo que en la centralidad del Partido Colorado, él, por ejemplo, pongo un ejemplo, él habló eh, de que Uruguay no puede ir en el estribo de Brasil en las relaciones internacionales ni ser una provincia argentina. Y ahí está marcando realmente algo que marcaba el propio Artigas, el propio Rivera y el propio Valle y Ordóñez, ¿no? el propio Valle Berris, con sus enfrentamientos con Perón en, en su momento. Eh, en, en la centralidad de su política social, que no es asistencialismo, sino es igualdad de oportunidades para que todos salgan de, de, de la situación en que se encuentran y todos todos los seres humanos, todos los nacidos en Uruguay podamos tener, puedan tener las mismas oportunidades que se manifiesta a través de la educación. Yo creo que es abrevar en, 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 lo, en las fuentes de, de los principios del partido y a partir de eso, obviamente, adecuarlos a los tiempos que nos tocan vivir. ¿no? Pensando en el electorado, uno dice bueno, si uno arranca por la izquierda, hay como algo más de extremo que ha quedado concentrado en lo que es la Asamblea Popular, una izquierda radical que es chica electoralmente, pero que está teniendo peso en algunos sindicatos. Y después el Frente Amplio como que atraviesa, ¿no? De la izquierda hacia la centroizquierda. ¿Hasta dónde llega? Siempre es difícil saberlo. Y el Partido Nacional lo que se jacta es de tener un abanico más amplio que el Partido Colorado para la oferta electoral. O sea, de tener... Más expresiones que, que pueden ir de derecha a expresiones de izquierda, como algunos dirigentes blancos quieren armar. ¿El Partido Colorado no le está faltando una pata más vinculado no. a, a, a esa cuestión de izquierda? Yo yo, yo lo, que, lo que no me gusta, siento cuando, 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 cuando usted hace eso, este, siento como que a ver cómo le mentimos a la gente, ¿no? A ver cómo nos presentamos. Tenemos que presentar uno que juegue de punto izquierdo, uno que juegue de punto derecha, un centrofóbar, para que la gente se sienta identificada. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer, de lograr, es que los, los uruguayos visualicen cuál es la esencia del Partido Colorado. Y yo creo que es muy claro, lo dice en el artículo primero de nuestra carta orgánica, somos la colectividad política fundada por Fructuoso Rivera, asentada en la gesta heroica. Del, de, del sitio Montevideo, de Montevideo, la defensa de Montevideo y en los principios de justicia social de Valle Ordóñez. Entonces, que a nosotros nos digan, bueno, ahora necesitamos a alguien que sea más de derecha o más de izquierda porque nos falta esto. Y Eso suena a mentirle a los ciudadanos. Yo creo que somos lo que somos. El Partido Colorado, cuando usted mira la historia de este país, todas las grandes, las grandes cosas que se hicieron las hizo el partido. El otro día estábamos conversando en la Comisión de Ganadería del Senado, yo con el senador Agassi, con quien notoriamente tenemos algunas diferencias. Y ahí yo le decía, pero mira, que... Algunas bastante, ¿sí? por ser sí. el senador Agassi del movimiento <laughs> no, Tupomaro. Está bien, pero, pero no, no significa que lo cortés no quita lo valiente. Sí, claro. Pero ahí este, se había planteado un tema de las cooperativas agropecuarias. Y yo le dije, mire, las cooperativas agropecuarias, es una ley del Partido Colorado del año 42, la hizo mi abuelo, que era senador por Durazno. Este, a lo mismo, lo mismo que el primer estatuto del trabajador rural, que establecía, por ejemplo, que cada tantas hectáreas se había de tener una casa para un trabajador y su familia. Cosas de avanzada. Este, me parece que quizás hay, hay todo una... Ahora, está bien, saliendo del esquema de izquierda-derecha, sí. lo, lo que ha puesto el Frente Amplio, como diciendo, bueno, con su llegada al gobierno, las expresiones de justicia social que usted decía sí. eh, están muy, muy vinculadas a lo que fue la obra de Valle de Ordóñez Bueno, el Frente Amplio llegó y. Puso un Ministerio de Desarrollo Social para atender especialmente los problemas de indigencia y pobreza. Y restableció los consejos de salario como forma de garantizarle mayor poder de compra a los trabajadores. ¿Esas cuestiones en un gobierno del Partido Colorado se mantendrían? No, obviamente que sí. La, los consejos de salario fueron establecidos por el presidente Colorado a en 1943 y restablecidos en 19, 1985 por el doctor Julio María Sanguinetti. A ver, lo que presentan Después como. Se sacaron y además en el mundo sacó, creo que no debe, lo, no debe lo, haber mucha. Lo, lo sacó el doctor calle pero los trajo de vuelta el doctor Sanguinetti en 1985 y son creación del doctor Amésaga, presidente colorado. Eh, digo, es así de claro. El Ministerio de Desarrollo y, y social. Promoción Social tiene un antecedente en el año 71. No, no es nuevo. No, yo, yo digo, las, ¿en qué terminó el, el PANES del Mides? En las asignaciones familiares. O sea que en realidad lo que hay es un muy buen marketing diciendo estamos haciendo esto. Nosotros siempre hemos tenido como prioridad esas cosas. Lo que sí hay una diferencia con lo que hace el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un programa asistencialista, 100% asistencialista. Fíjese que como salió una encuesta esta semana, el 80% de los beneficiarios del MIRES no quiere trabajar. El Partido Colorado no. O sea, de, de, de los que les ofrecen de los que están vinculados claro. al plan trabajar que lo ofrecen, no, sé. no, no, no acepta. No, El 80%, 80 de cada 10, 8 dicen no, no acepto trabajar, siguen sí, recibiendo el dinero. Eso nosotros no lo queremos. Nosotros queremos ayudar a la gente para que salga de la situación en que se encuentra, pero pere, eh, trabajar tiene que tratar de trabajar, capacitarse para trabajar, esa es la salida. Eh, hay una diferencia muy importante. Lo mismo pasa. En, en lo que refiere a las relaciones del trabajo. Domingo Arena, Valle y Ordóñez, saludaban a los gremios en conflicto y en huelga. Nosotros también. Yo no tengo problema en reconocerlo y en aceptarlo, pero el problema es una cosa diferente. No creemos en el conflicto como explicación de las relaciones del trabajo y explicación de la vida. Y eso es una diferencia importante. Nosotros entendemos que no, no hay que explicar el, el, las relaciones entre el capital y el trabajo a partir del enfrentamiento o la confrontación, sino que el enfrentamiento y la confrontación es una patología que hay que prevenir, es, eh, que, que no es lo que piensa la amplia mayoría de los que están en el Frente Amplio. Ellos entienden que eso se explica a partir de conflicto. Eso también es un error. ¿Por qué? Porque es como explicar las relaciones internacionales a partir de la guerra. O, sea, o es como explicar la medicina a partir solamente de la enfermedad. Hoy en día hay todo un tema preventivo en, en, en la vida moderna que es hacia donde hay que ir. Por eso tenemos los dolores que tenemos. Son diferencias muy importantes. Este, quizás el frente está más en el eslogan pero no va tanto a, la, a, lo, a los principios que están de, debajo de esto, que es parte de lo que estamos discutiendo en el Congreso Ideológico del Partido en estos días. O sea, vamos a seguir hablando de este tema, vamos a incorporar a Martín Vigiano, que ha estado cubriendo hechos políticos y viendo sí. un poco cómo está la situación del Partido Colorado, preparándose eh, en, para dar una oferta a, a la ciudadanía que implique un cambio respecto a lo, a, a lo que es el gobierno actual. Buenas. Una breve pausa, estamos en claves políticas con el senador Pedro Bordaberry del sector Vamos Uruguay, líder del Partido Colorado. Ya volvemos.